Hola, muy buenos días, amigas y amigos de ABC Familiar. Es un placer para nosotras recibirles en este programa por medio de este canal, Voces por Media Calle. Pues contarles que estamos muy contentas de realizar este nuevo programa y nos hemos preparado alrededor de un tema que se convierte en un tema esencial. Mi nombre es Lucía Camacho, psicóloga del equipo interdisciplinario de la Escuela Miguel Aguilar, que es a la que pertenecemos nosotras tres. Compañeras, buenos días. Buenos días, compañeras. Es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo un programa de mucho interés para la comunidad educativa y espero que lo disfruten al máximo. Buenos días, compañeras, y a todas las personas que se conectan a esta transmisión. Muy feliz, como siempre. Mi nombre es Laura Chavarría, soy la orientadora del equipo y es un tema que convoca a las familias en esta entrada del curso lectivo. Creo que va a ser un tema que va a ser de mucho provecho y todos vamos a aprender muchísimo en esta transmisión. Sí, así es. Hoy vamos a estar conversando un poquito sobre aquellas personas estudiantes que muestran rezago y también nos interesa identificar qué podemos hacer. Dentro de las primeras palabras que tenemos para ustedes, que nos gustaría que se permitan realizar sus comentarios, participar, cuánta preocupación tienen alrededor de este tema, cómo lo están resolviendo y también por dónde buscar alternativas. El rezago escolar no obedece exclusivamente a esta etapa de pandemia, aunque sabemos que la pandemia ha sido un elemento clave para identificar una serie de desigualdades que se presentan dentro de nuestro sistema educativo prácticamente a nivel mundial. Vamos a contextualizar un poquito el tema en nuestro contexto también, señalando que no solamente se trata de la pandemia, sino que posiblemente el rezago escolar tiene una historia mucho más larga, de modo que constituye ya una preocupación importante. De ahí los informes del estado de la educación, que ya el año anterior se presentó el último y nos refleja una serie de dificultades que tenemos que tratar, que tenemos que abordar, que tenemos que prestarle la atención debida. Por eso, en esta mañana, lo primero que queremos que usted pueda saber es que a nivel de centros educativos existe toda una política por parte del Ministerio de Educación Pública que nos invita a identificar algunos de estos elementos. Y para iniciar, podríamos decir que el ausentismo es una clave importante. Cuando empieza a generarse a nivel de centro educativo, nos habla, por ejemplo, de que es muy probable que posteriormente un estudiante se vaya desprendiendo de su proceso educativo y que posiblemente podamos perderle. Y también cuando hablamos de rezago, entre las familias hay una preocupación importante en términos de cuánto los estudiantes o las personas estudiantes han dejado de aprender, donde incluso durante esta pandemia las familias han debido asumir una serie de funciones, por ejemplo, la de mediación pedagógica, función para la cual no todas las personas se sentían preparadas y bueno, hubo que asumirla porque, bueno, no queda más. Tuvimos que estar en casa tiempo importante y como un paliativo se dio esta situación. En este contexto, porque podríamos estar señalando muchos más elementos globales, vamos a conversar hoy un poquito del tema del rezago escolar y sobre todo tratando de que usted pueda tener algunas herramientas alrededor de qué hacer, pensándolo un poco en nuestro país, en nuestra experiencia, en esta etapa pospandemia, por lo menos en términos de la educación, estamos ya presencialmente, hemos regresado. Y eso nos impone una serie de retos, de desafíos, que son alrededor de ellos, de los que vamos a estar conversando en esta mañana. Efectivamente, Lucía, lo que comentabas, ese tema del rezago escolar creo yo que es de mucha relevancia en este tiempo, ¿verdad? Porque, como decías, hay estudios que indican que el rezago escolar, como hablabas, es histórico, pero sin embargo,
a raíz de la pandemia, ¿verdad? Han habido mucha afectación en las personas estudiantes, sobre todo porque las personas estudiantes se vieron afectados con los procesos de aprendizaje. Entonces, se dio una pérdida de aprendizaje, se dice, por ahí leí, equivalente a 2 años, ¿verdad? A esto aunado, ¿verdad? Que algunos estudiantes se ven afectados también por una serie de factores multifactoriales, llámese condición económica, llámese condición familiar, llámese condiciones propias de la persona estudiante a nivel cognitivo, ¿verdad?, que les afecta en todo este proceso de aprendizaje. De tal forma que esos chicos, como hablabas, un factor importantísimo, el ausentismo, ¿verdad?, que también tiene sus causas en otras cosas a nivel familiar y todo lo demás, pero afecta increíblemente a los estudiantes. Y esto a largo plazo pues trae otras consecuencias de las cuales ahora podríamos hablar, ¿verdad? Sin embargo, creo que nos compete a todos, a las personas que trabajamos en los centros educativos, como administrativos, como profesionales en el área social, que somos en el caso de nosotros, a los docentes y a los padres y madres de familia, estar pendiente de esa condición del estudiante, porque de esta forma podríamos hacer un trabajo preventivo que aminoraría los efectos de este rezago en el estudiante, valga la redundancia, ¿verdad? Es importante lo que ustedes anotan. Como país, yo creo que, poniéndome con un lenguaje muy coloquial, hay que ponerse la camiseta. Hemos enfrentado grandes retos en la educación costarricense, si queremos hablar de nuestro país, y en los últimos tiempos han habido coyunturas particulares, ¿verdad?, en los procesos de educación de los estudiantes, de niños, niñas, adolescentes. Inclusive yo creo que hasta las generaciones universitarias podríamos decir que tienen una variación, ¿verdad?, en la misma formación. Aquí el asunto es aprender que hay posibilidades de cambio, ¿verdad? Aprender que nosotros podemos darles herramientas a las personas estudiantes para generar espacios diferentes en torno a la educación. Y no es pensar que la educación es me toca ir, ¿verdad? Venderles a los chicos no es, bueno, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al cole, tengo que ir a la U. No, es que es la oportunidad. Y hablándolo como desde las nuevas propuestas educativas, como ventanas de conocimientos que les va a dar herramientas para incorporarse efectivamente en la vida, ya sea ejerciendo un oficio, una profesión, y esto involucra una vocación. Entonces, hablar de rezago es hablar de un reto que estamos enfrentando en la actualidad para generar nuevas propuestas, como dice Lucy, pospandemia, en el sentido que ya los niños se están incorporando, ya los tenemos en los centros educativos. Eso es cualquier cantidad de ganancia, ¿verdad? Ahora el reto es mantenerlos en la escuela y que los padres, madres o cuidadores nos den ese apoyo, de tal forma que un punto que decía Patricia, muy importante, el ausentismo no se presente. Ya en este momento, con todo lo que hemos vivido, el ausentismo no debería tomarse o no debería ni siquiera verse en los centros educativos. Necesitamos a los niños en las aulas. No porque un maestro los necesite, sino porque el niño necesita un montón de procesos para ir lidiando con ese rezago que se puede estar presentando a través de estos tiempos que han vivido ellos. Bueno, y en sintonía con lo que vienen conversando las compañeras, quisiera señalar que hemos establecido una fina observación alrededor de la felicidad que han presentado los niños, en este caso que trabajamos con población preescolar y escolar. Es una alegría tremenda compartir espacios, que los niños estén acá, las muestras de afecto, de alegría, de juego entre ellos, es incluso algo que nos nutre muchísimo a nosotras, pero que además hemos notado cómo les estaba haciendo falta. Quiero referirme a dos aspectos muy grandes que tienen que ver con el contexto del centro educativo, y es aquello relacionado con la prevención. Cuando nosotros tenemos, como está establecido en Costa Rica, que debe ser, y en muchos otros países también, un sistema de alerta temprana, este nos va a permitir identificar
si hay todavía población estudiantil que no está suficientemente motivada, que está presentando dificultades porque no tiene sus materiales, porque eventualmente ha estado faltando, aspectos relacionados como, por ejemplo, la salud, porque es muy temprano para hablar del rendimiento académico, pero bueno, un poco más avanzado el año, nos permite identificar una serie de aspectos sobre los cuales podríamos ejercer más control. Y esta es una parte muy, muy, muy valiosa que conozcan ustedes, familias, de tener a la mano. El centro educativo está invitado y prácticamente es una acción que no es voluntaria, sino que tenemos, es una estrategia que se ha diseñado para que a través de una alerta temprana podamos realizar una serie de acciones, no solamente relacionadas con el traer a la población al centro educativo, sino también para saber que muchas de las siguientes estrategias son adecuadas a la población que estamos atendiendo. Quiero mencionar solamente una en este momento que estamos arrancando con esta parte, y es que la tecnología está a nuestro favor. Prácticamente en este momento todos los centros educativos tienen una página de Facebook a través de la cual convocan, hacen comentarios, notificaciones, introducen información importante, colocan fechas, eventualmente información sobre cómo se van desarrollando las cosas dentro del centro educativo. ¿Y por qué es esto valioso? Porque quizás por trabajo u otros elementos no vamos a tener la posibilidad de estar regularmente en el centro educativo donde generalmente está la información. Y bueno, las redes sociales, en este caso la tecnología, nos va a ayudar a ser personas informadas. Tenemos la posibilidad también de hacer consultas. Es decir, ahora más que nunca hemos visto la ganancia que la tecnología ofrece para estar informados o estar informadas. Y esto solamente de arranque, ¿verdad? Hemos podido aprovechar esta plataforma para motivar, colocar información importante, contar cómo nos estamos organizando y los planes que tenemos para los estudiantes, la población estudiantil. Sí, hablabas de ese factor tan importante, esos factores, digo yo, a favor, factores protectores de la felicidad de los estudiantes, de la tecnología. Todo esto nos pone, ¿verdad?, en una condición bastante ventajosa. Sin embargo, tenemos una realidad que es que las personas estudiantes, muchas de ellas se han visto afectados en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, el año pasado, porque carecían de las herramientas tecnológicas, algunos para conectarse, ¿verdad?, estar realizando sus trabajos. Y esto, la condición fue esa, ¿verdad?, que presentan muchos de ellos rezago escolar. Pero, sin embargo, ahora, desde el trabajo preventivo que hacemos en los centros educativos, es importante retomar con los padres de familia de que en realidad el ausentismo es algo que hay que trabajarlo desde casa, ¿verdad? Igual el ausentismo se puede trabajar desde la escuela mediante la motivación, mediante las estrategias que los docentes generen para que el estudiante haga el conecte con el centro educativo y se sienta motivado a levantarse todas las mañanas y decir: hoy quiero ver a mi compañero, hoy quiero ver a la docente, ¿verdad? Hoy quiero jugar, además de aprender. Entonces, son factores que hay que trabajarlos en los centros educativos de tal forma que el estudiante venga, como decía la vez pasada, que hablaba Yolanda, una invitada especial, que el estudiante tenga un aprendizaje consciente. Y creo que eso hay que tenerlo muy claro. El ser humano aprende, como lo hemos dicho en otros espacios, a través de los sentidos, ¿verdad? Y a través de los sentidos también tenemos estimulaciones que nos hacen sentir bien, ¿verdad? Percibir bien las cosas. Si desde casa nosotros trabajamos porque esas 86 millones de neuronas de nuestros hijos e hijas se activen, ¿verdad? Y se sientan bien y hagan las conexiones adecuadas, esos chicos y esas chicas van a venir a la escuela con
como decía Patricia, motivados. Pero algunas veces decimos, bueno, que vaya a la escuela y que no falte, pero algunas veces tenemos ausentismo presencial, podría decir yo, están en la escuela pero ni están en clase, están pensando en otra cosa, no se conectan con lo que dice la profe, no trabajan en sus cuadernos, ¿verdad? Por las particularidades que tengan. En este punto, para ir solventando el tema del rezago, tenemos que hablar desde casa, ¿verdad? Ahorita hablemos desde casa. ¿Qué podemos hacer en casa? Porque en la escuela, decía muy bien Lucy, tenemos estrategias, pero nosotros hoy les estamos invitando a hablar estudiantes con rezago. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos en casa? Esta activación neurológica que les digo ahora, esa necesidad de que el niño aprenda, no es un proceso que yo le digo, tenga, memorices eso. No, tenga, ahora, haga esto. Una estrategia institucional son los diagnósticos. ¿Qué estoy haciendo yo en casa para que estos niños y estas niñas en realidad midan lo que está haciendo el diagnóstico? No los estoy poniendo a estudiar todas las materias, pero quizás podríamos ver cómo repasar ciertas cosas. Ese diagnóstico va a ser una evidencia muy importante, pero en casa hemos hablado con ellos qué significa enfrentar el nuevo curso. Esto también puede venir a solventar la situación de un rezago, que el niño sepa qué se puede ir enfrentando, qué significa. Hablemos de los niños, por ejemplo, de tercer grado, niños y niñas de tercer grado. Entraron a primer grado en pandemia, segundo grado en pandemia y tercer grado presencial. ¡Qué reto!, ¿verdad, chicas? Yo digo, wow, estos chicos son muy cargas porque aprendieron a leer y a escribir, ¿verdad?, en pandemia. ¿Cuántos de nosotros necesitaron un profe al frente? Entonces, tenemos que ir midiendo qué hacemos desde casa para acompañar en esto. ¿Lu? Sí, en efecto, qué valioso que podamos hacer esta observación. Y quiero contarles que la importancia de hablar de buenas prácticas que realicemos en casa y compartirlas, le invitamos a usted a que las coloque también. Una buena práctica que desarrollamos este año a nivel de centro educativo fue buscar un tema que fue el circo. Se hizo una decoración en todo el centro educativo. Estábamos buscando factores para motivar a la población. Y el primer día de clases hubo un recibimiento, fue como un día de juego. Veníamos vestidas de payasitas la mayoría. Se les dio una comidita especial y algunos regalitos por ahí. ¿Cuáles son aquellas buenas prácticas que desarrollamos como familia también? Supondríamos que una preparación de cuadernitos, de uniforme, volver a regular lo que es el patrón de sueño, porque en pandemia como que nos dormíamos a cualquier hora, como que nos levantábamos a cualquier hora, y eso eventualmente ha dificultado un poquito el que los chicos y chicas puedan volver a adoptar estos horarios, esta forma de organización familiar que teníamos. Es decir, la preparación previa, el valor que nosotros le asignamos a la educación en casa se convierte en algo medular. Si yo soy una de esas personas que les hablo positivamente del estudio, del centro educativo, de sus docentes, de las personas que son compañeritos y compañeritas, de todos los acompañamientos que se reciben, los diferentes servicios, ya tenemos una ganancia. Es más, un estudiante que se siente feliz en su centro educativo porque siente que le está brindando un servicio de calidad, ese es un factor protector muy poderoso. Y además le va a devolver una autoestima muy positiva porque, si yo digo, y esa escuelilla, ¿verdad?, o esa maestra, ¿verdad?, si displicente, posiblemente estoy devolviendo lo contrario, lo que ha fomentado que yo me pueda sentir como estudiante así súper orgullosa de mi centro educativo, que mantengamos esta alegría de haber regresado y a partir de aquí conversar también sobre algunos hábitos que son un elemento central también para empezar a construir en familia. En estos días que hemos tenido la oportunidad de hablar con papás y mamás y cuidadores, hemos ido hablando como de estos temas, ¿verdad? De estas buenas prácticas. Me gusta hasta este concepto que nos enseña Lucía.
Algunos papás dicen, es que es muy difícil, yo eso nunca lo hago, yo nunca me siento a hablar con mi hijo, no tengo tiempo. Aquí hay que partir de que nunca es tarde para hacer los cambios positivos alrededor de nuestra vida. Y eso involucra lo que nosotros tengamos a cargo. En este caso, las personas estudiantes, las personas menores de edad que viven en mi casa. Si yo estoy viendo, ¿verdad? Desde ya, porque yo creo que todos podemos ir visualizando cuando un niño o una niña tiene dificultades, no está aprendiendo bien la información, quizás no es ni dificultad cognitiva, tal vez es de concentración, ¿verdad? Tal vez es que no se concentra, porque es que antes pasaba muy poco conectado, hacía una guía, no tenía tantas horas de aula y ahora está teniendo más horas. Entonces, yo tengo que sentarme a hacer los cambios pertinentes, esta invitación que dice Lucía, esta preparación y esta anticipación. La mayoría de los centros educativos están empezando poquito a poquito, ¿verdad?, incorporando la materia, pero eventualmente nuestros hijos y nuestras hijas van a ir incorporando más información en su proceso de conocimiento. Entonces, ir anticipando esto con los chicos es también ir liberando de tensión. Bueno, volvemos a la escuela. Y ahora lo decía una maestra, es como le hablo. Sí, claro, como nosotros le vendemos este producto, ¿verdad?, a los chicos. Yo recuerdo con muchísimo cariño mis etapas escolares, porque era donde yo veía a mis amigos, era yo, no estaba una mamá ahí vigilando, un papá vigilando, ¿verdad? Entonces, venderles esto a los chicos viene también a solventar lo que decía Patricia ahora, la motivación, viene a solventar otras cosas emocionales que les da también identidad, que también decía Lucía ahora, el proceso de socialización necesario para el aprendizaje. Si no hay emoción, si no hay una buena socialización, si el niño tiene temor a muchas cosas, pues va a tener más dificultad de aprender, pero eso, tranquilos, como familia podemos ir solventándolo. El acompañamiento es fundamental, ¿verdad?, en este punto. Con respecto a lo que hablaba Laura, creo yo, ¿verdad?, que si en familia ustedes pueden realizar, digamos, un listado de esas habilidades con las que cuentan los chicos y algunas oportunidades o qué cosas en realidad tienen ellos que reforzar, les da como una visión más clara para el trabajo que hay que hacer en casa, ¿verdad?, sobre lo que es el tema del rezago escolar. Y tratar sobre todo de que no generar tanta frustración al niño, no transmitir esa frustración muchas veces de los padres de familia a que el niño tal vez no sabe o el estudiante no sabe leer y escribir o no ha logrado los objetivos de acuerdo al nivel. Recordemos que hay condiciones propias de la pandemia que han hecho, ¿verdad?, de que esa condición se dé, que muchas veces ni ellos son los responsables, y no ha sido todas las condiciones que se han dado a través de la pandemia. Por lo tanto, ese proceso hay que irlo haciendo con mucho cuidado, ¿verdad?, para que ellos se pongan al día, por así decirlo, ¿verdad?, y logren los objetivos de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su edad. La parte emocional es un factor importantísimo que hay que trabajar en familia, porque esto lo va a revertir el estudiante en estar motivado, en ir a aprender y hacer las cosas, ¿verdad? De tal forma que no se sienta presionado, mucho menos que el estudiante sienta o el niño o la niña sienta de que va a ser castigado porque no logró los objetivos, castigado físicamente, emocionalmente, de cualquier tipo. Entonces, hay que llevarlo con mucha cautela. Este acompañamiento, diría acompañamiento, ¿verdad?, no ayuda. Y, por supuesto, en el centro educativo ya los docentes están haciendo sus respectivos diagnósticos para ver cuál es la estrategia que van a utilizar con cada estudiante o a nivel grupal. Entonces, este es un trabajo conjunto para los que nos escuchan, y es un trabajo que hay que hacerlo en casa, pero también en el centro educativo. Y sobre todo, ustedes, padres, madres y encargados, poder establecer esa comunicación directa con el docente, que puedan acercarse acá, que vean este lugar como un lugar que les va a permitir a ustedes encontrar todas las herramientas para poder acompañar a su hijo. Y nos encanta cuando el padre de familia visita el centro educativo, brinda los apoyos, dice, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar?,
¿verdad? O me preocupa tal situación de mi hijo. Al contrario, cuando el padre se ausenta, cuando la madre se ausenta, no se acerca, pues esto es un factor más bien que no nos favorece mucho en ese proceso de aprendizaje. Sí, cuando hablamos de rezago, en efecto, estamos hablando de un retraso que se presenta en alguna área, de unas expectativas no cumplidas, de cuando no hemos alcanzado el mínimo necesario. Esto significa que como familia podemos identificar cuáles son estos factores, sea por un informe que nos dieron, sea por observación propia que realizamos. Es necesario que podamos saber cuál es el nivel que lleva nuestra persona estudiante en casa. Y bueno, muy fácilmente identificamos cuando no lograron arrancar en la lectoescritura, pero podría ser que las dificultades se aprecien alrededor de lo académico, un poco en temas específicos. Podríamos notar que no ha logrado las operaciones básicas. Podríamos decir, bueno, los niveles, o sea, si antes le costaba escribir, la ortografía que tiene es tremenda, ¿verdad? ¿Esto qué, por qué va a ser importante esta identificación? Porque nos va a dar luz alrededor de cuáles estrategias vamos a desarrollar. Esto significa que vamos a poder hacer una revisión, como les decía, de cuáles son esos hábitos que necesitamos desarrollar. Y me refiero a cuáles hábitos, bueno, y el estudiante tiene que llegar con sus cuadernos completos, con la materia que corresponde, y la persona estudiante también va a tener que tener un hábito, ¿verdad?, de organización, de alistar su bulto, de revisar si hay una tarea, de llegar temprano, porque 5 minutos antes es lo que nosotras estamos recomendando, ¿verdad?, 5 antes de llegar, de entrar a clases, de preparar todos los materiales necesarios, de repasar regularmente, de tener una metodología de orden y aseo en el trabajo. ¿Y cómo nosotros podemos acompañar esto? Bueno, haciendo mucha observación, por ejemplo, con los materiales que llegan. Ya lo decían las compañeras, conversando con nuestros hijos e hijas, ¿cómo les fue? ¿Qué les está pareciendo? Y justo hoy que teníamos una reunión para revisar situaciones en particular, es muy importante que sepan que nos estamos tomando el tiempo, que conocemos cuál es o estamos identificando cuál es ese rezago que las personas estudiantes tienen, también para desarrollar algunas estrategias que vengan a ser complemento de lo que estamos haciendo en casa. Ahora bien, si ya es conocida una situación de una necesidad especial que presenta nuestra persona estudiante, con más razón vamos a estar acuciosas de revisar cuáles son las estrategias que se van a aplicar, si se trata de implementar algún tipo de ecuación que tal vez antes no tenían o que necesitamos que se retome. Esto va a ser muy importante. Nuevamente, dejamos como algo relevante el papel que cumple la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tanto solamente en términos de acompañar, sino de poder irle llevando el pulso. No solo es necesario saber dónde hay áreas fuertes, dónde tenemos algunos déficits, sino ver también cómo ellos van a ser solventados en los próximos días. Esto que dices, Lucy, ese acompañamiento de la familia, este medir el pulso, es necesario, ¿verdad? El rezago, como decías también, es que el niño no está cumpliendo con las expectativas. Quizás alguien diga, pero es que yo no soy maestro, no sé qué puede haber logrado mi hijo, no. Pero entonces, este diálogo que decíamos antes es inclusive decir, ¿cómo te has sentido en estos días en la escuela? ¿Qué has aprendido? Revisemos un poco la materia, ¿verdad? Esto es a lo que nos referimos de acompañar. No es, venga, memorices esto, venga, apréndase las tablas, venga, dígame esto, ¿verdad? Es, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué necesitas? ¿Qué tal vez, bueno, yo creo y
la mayoría de las escuelas en este momento y colegios están llamando a reuniones de familia, ¿verdad? A acercarse, ¿qué es lo que están viendo los chicos y las chicas en las aulas? ¿Qué son los requerimientos que se está estableciendo? Porque para nadie es un secreto que nuestro sistema educativo ha tenido que responder, ¿verdad?, a las nuevas realidades, y el sistema de evaluación inclusive cambió como lo conocíamos, ¿verdad? Una invitación es que revisen la página del Ministerio de Educación Pública. Ayer había un webinar al respecto de cómo se está evaluando. Conocer solo esto, cómo me están evaluando, ¿verdad? A mi hijo, a mi hija en el aula. ¿Qué necesito que él haga en el aula? No es copia y copia y copia, sino es trabajo, que es la propuesta del Ministerio de Educación, ¿verdad? Trabajo en el aula, trabajo de aprendizaje, que haya un aprendizaje significativo, le llamamos ahora. No es memorizar como quizás la vieja escuela nos enseñó a muchos de nosotros. Tenga, apréndase esto, tenga, apréndase las tablas. Yo recuerdo decir a mi mamá, apréndase las tablas o está castigada. Entonces, y eran las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Era castigo aprenderme las tablas de memoria y castigo si no lo hacía. Entonces, y perdí interés. En cambio, si nosotros le decimos, bueno, es que hoy no nos aprendemos las tablas, la tabla del 1, la tabla del 2, y empecemos con el 1, es la fácil, ¿qué importa la edad que tenga? Pero ya logra eso. Ahora la del 2 y ahora la del 3 y así vamos, pero la aprenda por el mecanismo, no por memoria, porque en el momento que se le olvide un número lo va a perder. Algo tan simple como son las tablas que la vamos a incorporar en toda la vida, pero así, por ejemplo, si yo necesito que mi hijo adelante en donde está rezagado de estudios sociales, cojamos un mapa. Expliquemos dónde estamos, cómo es Costa Rica, cuáles son las cordilleras, qué pasa en el Valle Central. Bueno, si es de Cívica, por ejemplo, ahí está el presidente, quiénes lo rodean. Bueno, busquemos estrategias, acerquémonos a los centros educativos, también ellos pueden ofrecer estrategias. Y ahora decía una mamá en este análisis, ¿quién no tiene un tiempo para ver un TikTok por el tema que estábamos hablando? Pero también busquemos, ¿verdad? Ahora hay TikTok de todo, se me ocurre a mí que podría haber muchísima información. Entonces, lo decías igual ahora, la información en internet es muy valiosa, aprovechemos el recurso. Ese acompañamiento, ese valor a la educación es fundamental en la familia. El valorar la educación como una herramienta de vida, como una posibilidad de mejorar las condiciones, no solamente económicas, sino emocionales y sociales, es lo que puede impulsar a un niño o a una niña, un adolescente, a salir de un estado de rezago educativo. Bueno, Laura comentaba de ese valor a la educación. Yo creo que sí, hay que retomarlo. El valor a la educación es un tema que tiene que volver nuevamente a la mesa, ¿verdad?, de las familias, un tema que hay que, bueno, que sobre todo aquí valoramos mucho, pero sí queremos el apoyo del papá, mamá, del encargado, porque ya lo hemos dicho en reiteradas veces, ¿verdad?, a veces padres de familia o madres que no le dan ese valor. ¿Cuándo no se le da el valor? Bueno, cuando ustedes, tal vez el chico o la niña o niño regresa a casa y no les preguntan, bueno, ¿cómo les fue en la escuela? ¿Qué pasó hoy? ¿Verdad? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué les gustó? Cuando llegan a casa y ustedes no establecen reglas, ¿verdad? Horarios de estudios, horarios de sueño, todas esas buenas prácticas de las cuales Lucy también hablaba, y tal vez no se ponen en práctica, ¿verdad? Es decir, da lo mismo, fueron a la escuela, no sabemos qué pasó en la escuela, si hay tareas, no hay tareas, qué días orientar, apoyar sobre todo al niño, a la niña, pero es no ayuda, sino, y ya lo hemos hablado también, sino estar ahí acompañando, vigilantes. Es decir, bueno, recuerde la tarea, ¿verdad? Recuerde que tienes un trabajo. Y no es sentarse con él a hacer el trabajo, es recordarle, porque ya ellos tienen que ir asumiendo, de acuerdo a la edad, algunas responsabilidades. Entonces, cuando decimos darle el valor a la educación, es retomar esas buenas prácticas de las cuales Lucy mencionaba. Y, bueno, para nadie es un secreto, la persona que estudia, que logra los objetivos académicos, ¿verdad? No estamos hablando de 100,
¿Qué importa si el estudiante, de acuerdo a su capacidad, logró una nota mínima, ¿verdad? Que tiene que valorarlo, pero también todo lo que se aprende alrededor de la escuela, que es otro aspecto importante, que lo logre, eso es un éxito. Un día encontré a un estudiante cerca acá y me sorprendió tanto porque cuando lo veo está grandísimo y me acordé de su nombre. Yo soy muy mala para los nombres, pero ese día así como un flash me llegó y me acordé. Y yo dije, en las condiciones en que estaba ese estudiante, logró sacar su bachillerato, estaba ya, hizo la prueba universitaria y no la logró, pero ya él con el proyecto de entrar a un estudio a distancia, ¿verdad? Y yo digo, ver a este muchacho con las dificultades, no solamente económicas, un muchacho que en su momento era muy inseguro, que le costaba montones, y verlo ahí, ¿verdad? Diciendo que tenía un trabajo, que estaba ahí ya con sus metas, sus objetivos muy claros, es impresionante. Y saber que hay estudiantes que lo tienen todo y les falta en este momento y no han logrado terminar un bachillerato por falta de motivación, pero porque no se lo propusieron. Entonces, a veces también la condición económica para unos es una limitante, pero para otros es un reto. Entonces, yo digo, bueno, si el estudiante logra sacar y cumplir con esos objetivos académicos, eventualmente el día de mañana va a tener la posibilidad de tener un trabajo, ¿verdad?, donde sea mejor remunerado, un trabajo donde se sienta a gusto, un trabajo... Es decir, la condición familiar puede cambiar. Y también conozco una mamá que me decía, ya mis hijos están grandes, ya están en la universidad, las cosas han cambiado, ya aportan, ya no tenemos las limitaciones económicas que teníamos antes. Ya, ahora ya nos organizamos y es hermoso escuchar ese tipo de testimonios. Así que el estudio, yo creo, a todos nos beneficia. Desde el momento en que obtenemos conocimiento, desde el momento en que eso nos favorece la autoestima, ¿verdad? Y a los estudiantes, entonces hay que apostar por la educación. Sí, quisiera aportar también lo relevante que resulta la comunicación escuela-familia. Reportes regulares, continuos, constantes, a veces pueden ser rechazados por la familia. ¿A qué me refiero? Quizás hay algunas comunicaciones por parte de las personas docentes que nos cuesta digerir, que nos cuesta retomar, pero que constituyen un parámetro también de cómo está siendo esa ruta de mi hijo o de mi hija en la escuela. Mantener esta comunicación docentes, familia, es un elemento muy importante porque también nos pueden estar dando una guía de qué es lo que se requiere. Dentro de este listado que hacíamos de buenas prácticas, una revisión constante de cuáles son los pequeños avances, de dónde se estancó nuestro hijo, nuestra hija, de las cosas que necesita retomar porque no hay logros obtenidos, bueno, puede hacer que cambie un poco la ruta, la organización familiar, los tiempos que destinamos. Aquí sabemos, y esto es como un punto de partida importante, que no hay estudiantes homogéneos, es decir, no todos son iguales, ellos aprenden diferente, existen diferentes capacidades entre la población estudiantil, y nosotros tenemos que manejar ese criterio como familia, saber, bueno, cuál es el nivel en que está mi hijo, mi hija. Este puede variar a lo largo del año, por eso mantener esta comunicación se convierte en un elemento de poder. Cuando tenemos la información a mano, esto nos va a permitir tomar decisiones importantes, saber hacia dónde hay que profundizar, dónde hay que limitar tiempos. Decir, cualquier estrategia que como familia realicemos. Y adicionalmente a esto, cuando una familia se prepara apropiadamente y puede ponderar muchas actividades que realiza. Hemos visto, por ejemplo, en algunos casos, acá mismo en el centro educativo, cómo se presentan dificultades cuando están separados y entonces mamá tiene una metodología,
papá tiene otra y docente otra, ¿verdad? ¿Cómo ponemos eso a funcionar? Algunas mamás a veces nos dicen, bueno, cuando se va con papá es una fiesta, no lo pone ni a hacer las tareas, menos a repasar. Bueno, esta comunicación y esta coordinación que hagamos va a ser un elemento muy valioso. Podría ser que todos estemos en casa y no estemos acompañándonos apropiadamente. Por ejemplo, si sabemos que vienen una serie de tareas, es el momento donde no podemos estar planeando a dónde vamos a ir a pasear. O si viene el periodo de exámenes, ¿verdad? Se requiere de un tiempo de pasear y quizá el momento de cine puede ser posterior. Esto significa que para tomar las decisiones más apropiadas necesitamos que esta información sea global, que podamos tomar integralmente la participación, incluso porque podríamos tener hijos en diferentes niveles, en primaria, en secundaria o preescolares, y entonces las necesidades van a variar. Parte de las buenas prácticas es identificar cuáles son todas las responsabilidades que estas personas estudiantes tienen y cuál es el rol que yo necesito como familia acompañante realizar. Y esto aquí no decimos que sea solo una convocatoria para mamá, ¿verdad? Esto compete a todas las personas que están siendo influencias importantes, a veces será la tía, la abuelita, la madrina, la persona que le da, que le ayuda, digamos, hay algunos chicos que tienen un apoyo psicopedagógico fuera de la escuela. Bueno, esta es la información que tenemos a la base y que entonces estos reportes no los tomemos como, ay, ahí viene otra vez, como queja, como un regaño, como un mensaje que incluso nos resistimos un poco a recibir, sino que sean elementos para nuestra toma de decisiones. Gracias, Lucy. En esto que dices, este lenguaje común que debe existir en casa es una regla, y creo que lo hemos hablado en otros espacios, ¿verdad? Generar esas reuniones de las personas adultas responsables de estos niños, llegar a acuerdos y decir, bueno, esta es la línea que queremos. Esto es lo que no funcionó, esto es lo que puede funcionar, y también respetar la etapa de desarrollo en donde están. Muchas veces, y no es una vez tal vez que lo he escuchado de padres, madres de familia que dicen, es que con mi hija mayor funcionaba esto, o con mi hijo menor esto no funciona, ¿verdad? Bueno, es que hay que partir en casa de que como nuestros 5 deditos de la mano, todos son diferentes. Entonces, estas reuniones, estas buenas prácticas que señala Luz, incluye analizar que cada uno de nuestros hijos tiene una particularidad, y solo el hecho de que nacieron en un momento determinado en la vida de nosotros, los adultos. Ya con solo eso, ¿verdad? No es lo mismo una mamá que tuvo su hijo a los 30 años que una mamá que lo tuvo a los 24, o lo tuvo a los 25, o que fue una mamá que crió unos hijos y luego vinieron otros, ¿verdad? Ese tipo de cosas inclusive puede variar la crianza. Estas buenas prácticas que nos invitas, Lucy, tienen que ver en trabajo grupal, en familia. Y luego trasladarlo a la comunicación con la familia, con la escuela. Esto es muy importante, ver cómo funciona, cuál es la dinámica de la escuela, cuáles son los horarios, respetar los horarios de la escuela. Muchísimas veces el niño viene tarde y viene estresado, la mamá lo viene estresando, llega a la clase estresada, ya la clase empezó. Bueno, hasta eso tiene que ver con el rezago en el proceso de aprendizaje de un niño. Cómo está percibiendo el primer momento la clase durante la semana y cómo se va para la casa también involucra este análisis. Bueno, en este sentido yo creo que se convierte en una necesidad tener información a la mano. Por ejemplo, usted ya tiene claro cómo está dividido el ciclo lectivo de este año, conoce cuál es la metodología que van a utilizar las personas docentes con sus hijos e hijas, tiene conocimiento de cuál es la manera en que le van a evaluar este año, solamente para mencionar algunas nos dan alguna información general de cómo podemos organizar todo esto que mencionas. Y además, perdón, Patricia, disculpa, además hay que acompañar en horarios de estudio, ¿verdad? No solamente establecer técnicas de estudio, que voy a, bueno, la que menos recomiendo,
yo personalmente es el cuestionario, pero si lo utilizamos, bueno, que hagamos un buen uso de eso, pero no es decirle, bueno, ahora resúmenes, ahora mapas conceptuales, ahora haga cuestionarios. No, es acompañar con un horario de estudio, con un acompañamiento en el uso de la técnica. Si yo no la sé, hay muchas formas, o inclusive en los centros educativos podemos acompañar al papá a diseñar esto, en todo, al papá, mamá o cuidador. Entonces, no solamente decir, bueno, sí es cierto, tiene que ponerse las pilas y ahora hay que estudiar, no hay que idear cuál es la mejor estrategia, ¿verdad? Desde el diálogo, desde la comunicación, desde este engranaje, escuela, institución y sobre todo ese trabajo en equipo que tiene que haber en casa. El rezago no es solamente decirlo, bueno, ahora tienen que ponerse las pilas, este año vamos a estudiar más, no, es todo esto que hemos venido hablando como una estrategia no paliativa, sino preventiva para que esta situación que está enfrentando el estudiante en este momento no se vuelva a presentar y que sea más bien un impulso como un proceso de aprendizaje en donde el niño se sienta bien, se sienta con las capacidades y con la emoción de enfrentar un nuevo curso lectivo efectivamente. Sí, hablaban de la evaluación. Yo creo que si ustedes, como dicen las compañeras, están hablando de esas buenas prácticas, ¿verdad?, que se les recomienda. Todo esto genera mucha seguridad en los estudiantes. Y no solamente en los estudiantes, también en los padres y madres y cuidadores. Si ustedes conocen, como decían ellas, la forma en cómo se va a evaluar, bueno, saben ustedes, digamos, que dependiendo del nivel, ¿qué se le da más importancia? Si se le da más importancia al trabajo cotidiano, ¿verdad?, que a los exámenes. Porque muchas veces el padre de familia está tan preocupado porque el examen sea un 100, ¿verdad? Y tal vez los aterran de cuestionarios en la casa para que saque un 100 en el examen. Ok, logró el 100, pero no trabajó en clases. Y posiblemente el porcentaje más alto era del trabajo cotidiano, del trabajo en clase. Toda esta información les va a dar a ustedes esa seguridad, que el estudiante sepa, ¿verdad?, qué significa trabajar en clases, qué significa el trabajo cotidiano, cuáles son los objetivos que se persiguen, ¿verdad? Entonces, tener esta información a mano, estar siempre, como decía Lucía, estar en las redes sociales, estar conectado siempre a la página del centro educativo. Ahí se da información muy valiosa. Y otra de las buenas prácticas que me gustaría compartir y que un día la vi en una imagen, dice que no solamente bueno, yo creo que estamos teniendo alguna pequeña dificultad con la tecnología. Voy a permitirme hacer, un pequeño resumen porque ya vamos hacia el final de este programa mientras las compañeras regresen. Definitivamente, como familia, en el tema del rezago escolar, tenemos muchísimas tareas que hacer. Cuando nosotros promovemos que exista un entorno familiar favorable, esto va a hacer que el estrés disminuya en nuestra población estudiantil, que podamos acompañar verdaderamente eligiendo las rutas que queremos. A ver, cuando decimos rutas es teniendo mucho conocimiento, mucha información, mucha cercanía con este centro educativo. No sintamos que porque preguntamos estamos asumiendo la labor del docente. No, es responsabilidad incluso de la parte docente informarnos apropiadamente sobre qué responsabilidad vamos a tener y las formas en que se va a trabajar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de establecer una comunicación cercana, no se trata de manera quizás incluso a veces irrespetuosa incursionar en el tema de otra persona, sino que podamos hacerlo desde una postura en que nos estamos acompañando, en que codo a codo podríamos estar acompañándonos para el beneficio. Lo que queremos es que este rezago se vaya recortando,
¿verdad? Si estamos hablando de un tema estructural, ¿verdad? No me funcionó en pandemia la metodología o incluso la virtualidad, no fue algo que favoreció, y ahora en la presencialidad podemos solventar una serie de situaciones que en otro momento no lo pudimos hacer. Bueno, aquí de lo que se trata entonces es de ir teniendo muy claro cuáles son algunas tareas que como familia podemos hacer, cuáles son algunas de las estrategias que le corresponde a la parte docente, y entonces sí, solicitarlas, coordinar, tener los espacios, y siempre que mantengamos una postura de respeto alrededor de las necesidades de las personas estudiantes, esa es una voz que va a ser escuchada y va a ser bienvenida en el centro educativo. Ustedes, familia, conocen mucho más a sus personas, a las personas estudiantes, porque son sus hijos e hijas, y puede ser un complemento muy favorable y muy necesario. Creo que aquí lo último favorecedor que nos puede ocurrir es llegar a un final de un ciclo y seguir con ese rezago. A ver, vamos a diseñar estrategias que podamos ir realizando durante el año, que las estrategias nos riñan con el centro educativo y que podamos pues ir concretando algunas de estas necesidades que se están presentando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Les dejamos tarea ahí para que revisen dónde tienen que acompañar más apropiadamente, a dónde tienen sus áreas fuertes establecidas. Y si, por ejemplo, usted no ha realizado alguna de las recomendaciones que hemos colocado por aquí, como por ejemplo, comunicarme apropiadamente o de manera oportuna, le invitamos a que haga también usted su listado de tareas que va a realizar. Patri, tal vez unas últimas palabras para ir cerrando y presentar el tema que vamos a tener la semana siguiente. Sí, bueno, espero que esas recomendaciones o algunas ideas que hemos compartido el día de hoy con ustedes sea de mucho provecho. Como les decía, el tema de la educación es un tema que hay que retomarlo en una familia, en la escuela. Creo que nosotros, como centros educativos, en todo momento estamos a la disposición de estar pendiente de cualquier condición de los estudiantes, de las personas estudiantes, y sabemos, ¿verdad?, que contamos con personal de alta calidad en nuestro centro educativo, personal interesado, motivado, ¿verdad? Así que esperamos que se puedan acercar, ¿verdad?, en todo momento, ¿sabes?, que sepan que estamos acá. Decirles que ojalá, ¿verdad?, empiecen motivados. Esa es la idea, que las personas estudiantes empiecen motivados este inicio del curso, pero igual queremos en todo momento que terminen motivados para continuar el proceso de educación. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y tuvimos un problema técnico, ¿verdad?, ahí con el internet, pero ya por lo menos lo pude resolver. Sería ya para despedirnos, Lucy. Sí, muchas gracias por habernos seguido en este programa. Les vamos a pedir que participen siempre con sus consultas, proponiendo los temas que necesitan, que requieren, que desean. Queremos pedirles que nos compartan este programa en sus mismas redes sociales. El programa de la próxima semana está alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tema que nos llena de mucha alegría, de mucho orgullo, que se convierte en un tema muy importante para seguir trabajando, y que adicionalmente nos encantaría que usted pueda participar. Dicho esto, vamos a despedirnos del programa solicitándole que visiten nuestra página en Facebook, ABC Familiar, y también que puedan seguir escuchando otros programas de Voces por Media Calle, donde tenemos una amplia oferta de temas alrededor de deportes, tenemos temas relacionados con música, realidad nacional, etcétera.
y de manera que la oferta es muchísima. Compañeras, muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego, un placer. Muchas gracias, saludos a todos, nos vemos la otra semana. Buenas tardes.